Un saludo pajarero, seguimos de feria y nos encontramos con Fred Crema, que también es uno de los conferencistas de Avistar aquí en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Bueno, lo mejor de tu charla es que vas a hablar de Colombia, pero cuéntanos de qué va a ser tu charla. Bueno, vamos a hablar un poco de Colombia, soy enamorado de Colombia y la idea es contar un poco para los brasileños cómo es Colombia, cómo es pajarear en Colombia, cómo es fácil de todo el tema que hacen los comederos en Colombia, los hides que tienen. Entonces voy a hablar un poco y contar la expedición que hice de Cali a Bogotá, pasando por Manizales, entonces voy a hablar un poco sobre eso. Qué maravilla, qué bonito es encontrar embajadores precisamente de nuestra tierra aquí en Brasil. Sé que vives en un lugar muy especial de Brasil, teniendo en cuenta la dimensión de este territorio. Háblanos un poco del territorio, invita a los colombianos a que conozcan un poquito más, que se motiven y por qué venir a Brasil. Bueno, yo vivo en Serra da Canastra, un parque nacional que se queda en Minas Gerais, que es una provincia de Brasil. Y allá tenemos mucho cerrado, que es como, bueno, cerrado es un bioma que tiene una cantidad muy grande de pájaros endémicos, 40% de todo cerrado es endémico y allá tenemos muchos pájaros, el pato se llama pato mergulhão, mergorganses brasilienses, que es hay solo 300 todavía en el mundo y 120 están en Serra da Canastra. Y allá es un sitio también con muchas cascadas, que nosotros brasileños gustamos mucho, nos refrescar en las cascadas, y es un sitio muy lindo. Brasil tiene de todo, tiene que venir acá con tiempo. El tiempo, yo creo que es lo más importante en Brasil. Qué bonito volverte a encontrar. Con Fred nos hemos encontrado en Colombia, en algunos eventos, y vernos acá también es muy especial porque lo hemos venido diciendo en todas las entrevistas que hemos venido haciendo, y es como las aves nos conectan, nos llevan a un fin en común, y eso es lindo. Anoche nos fuimos a celebrar el encuentro y éramos muchas personas unidas por una sola causa, las aves. Fred, por último, un saludo para los colombianos que te conocen y pues para los brasileños que van a ver tu charla, que van a ver este video y que también les podemos decir que bienvenidos a Colombia. Sí, un saludo a todos. Como tú dijiste, la unión por las aves es muy lindo, es muy bonito ver tantas personas que vienen acá para saber un poco más sobre las aves brasileñas, las aves de Colombia, las aves de Argentina, las aves de todo el mundo. Entonces es muy lindo y que nos encontramos pajareando, sea aquí en Colombia o cualquier sitio del mundo, ¿verdad? Eso es maravilloso. Hoy desde Brasil, mañana desde cualquier lugar del mundo, informando para Birds Colombia, Nikki Carrera Levy.